Hey, ¿Qué pasa, fanboys? Es Anillo Reina y Sopramando PS4.5 sin potencia a perdedores. ¡Viva Phil Spencer! ¡Poo! Madre mía, amigos, madre mía, amigos. Antes de empezar con el vídeo, tengo que comentaros que ya está habilitado la siempre para que os hagáis miembros del canal. Todos aquellos que quieran apoyar el canal y hacerse miembros del canal tendrán ventajas exclusivas como que saluda, finaliza los vídeos y otras clases de ventajas. En el último vídeo tenemos dos nuevos miembros del canal, desde aquí muchísimas gracias de verdad de corazón al Xen14 y al Noob de Fortnite por haceros miembros del canal y apoyar el canal. Ahora sí, hermanos de Xbox, ahora sí, comunidad de Xbox, en el día de hoy traigo muy buenas noticias para todos nosotros, para los hermanos de Xbox y para la comunidad de Xbox. Atentos amigos, atentos hermanos porque Phil Anaconda Spencer lo ha conseguido. Este es el hombre al cual yo admiro muchísimo y estoy totalmente convencido que vosotros también. Este es el hombre que para mí es mi ídolo, sinceramente desde la llegada de Phil Anaconda Spencer. Nuestros sueños se han ido cumpliendo, y la verdad es que este tío, sinceramente, es muy, pero que muy grande. Es un hombre el cual se merece una estatua, y es que, sinceramente, lo que está haciendo este hombre por toda la comunidad de Xbox y por la marca de Xbox es algo muy grandioso. ¿Sabéis por qué los fanboys de Sony y Yoloiners soplamandos están rabiosos y están enfadados? Porque este hombre, ¿vale? le está haciendo un trabajo inmejorable, un trabajo del cual los hermanos de Xbox nos estamos beneficiando. Sinceramente, la verdad es que ni en mis mejores sueños pensaría que a día de hoy la marca de Xbox está donde está. Y está en la cima de todo, ¿vale? O sea, desde muy muy lejos vemos como las cucarachas de Sony ahí por el suelo están llorando. Y es que atentos amigos, porque en esta, esta imagen que os voy a mostrar ahora mismo, esta imagen que estamos viendo ahora todos juntos, incluso los fanboys de Sony lloroines que visitan este canal. Es la imagen de la victoria de Xbox. Es la imagen de la derrota de los fanboys de Sonic Yoroiners Sopramandos. Phil lo ha conseguido. ¿Os acordáis cuando los fanboys de Sonic Yoroiners Sopramandos se metían en este canal a decir: es que, te, 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 es que Sony tiene dos o tres juegos más exclusivos que Xbox? ¿Os acordáis cuando los niños rata y las cucarachas venían a decir eso? Pues ahora ya no pueden ni decir eso en serio. Los fanboys de Sony Yoroines están rabiosos, están llorando pero ¿por qué? porque ven que Phil Anaconda Spencer ha acabado con la propia Sony en serio. Y eso es impresionante, en serio. Ahora ningún fanboy de Sony Jeroen Sopramando puede dirigirse a un hermano de Xbox diciendo: Es que Sony tiene algo mejor que Xbox. Es que no pueden decir absolutamente nada. Absolutamente nada, en serio. Sony, los fanboys de Sony Jeroen Sopramando presumían de que tenían más estudios propios que Xbox. Ahora, gracias al bueno de Phil Anaconda Spencer. Los fanboys de Sony Sopramandos ya no pueden decir eso, en serio. Os voy a decir una cosa, fanboys de Sony heroines Sopramandos. ¿Sabéis contar? Pues contar conmigo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y hasta 23 estudios propios. Repito, hasta 23 estudios propios tenemos los hermanos de Xbox para que hagan videojuegos exclusivos para Xbox. Esto es algo impresionante. Ahora mismo, Xbox tiene muchos más estudios propios que la marca de Sony, en serio. Esto, la verdad, es que es todo, se lo debemos al bueno de Phil Anaconda Spencer. El bueno de Phil ha conseguido, vale, que la marca de Xbox esté años luz por encima de la marca de Sony. Y lo mejor de todo. Es que estos estudios propios que ahora tenemos, estos 23 estudios propios, todos los videojuegos exclusivos que van a salir para Xbox, todos saldrán directamente al Xbox Game Pass. Repito, todos. Mientras que los fanboys de Sony Jeroines Sopramandos tendrán que gastar 80 dólares o 70 dólares en un solo videojuego, repito. En un solo videojuego, nosotros con ese mismo dinero tenemos un año del Xbox Game Pass y podemos disfrutar de un montón de videojuegos. O sea, decirme fanboys de Sony, Yoroi y 2, ¿qué compañía cuida más a, a los usuarios? ¿Xbox o Sony? Hola amigos, voy a empezar a saludar a todos los miembros del canal desde aquí. Muchísimas gracias de verdad, de corazón, por apoyar el canal y haceros miembros del canal. Empezamos por Face Sarko, Eric Yamir, Javier Hernández López, Jorge Romero, Taque de Killer, Armando Alexis, Pekka Animation Studio, moltrez barra baja 08, Foxy. Eh, Foxy Zorrito, The eh, K Master 365, Yago Capudo TV, Amazing Gold 245, Jacob Torres, Cries Marín, Ángel Rocha, Alka v, Kevin Rodríguez, Sky 666, F .F. nobs pues, también tenemos a Fabián XT, Paco Piña, XPrey, Diego Castillo, Leonardo, Dono Donovan López. Emiliano Herrera, Arcujo 2, Sebastián Cruz, Carlos Axel Bastres, Fer Yajer Mar, Máximo, Trevor Phillips, Orcio, Oscar López, Auset, Mauricio Reyes Rodrigo, Edgar Acosta, Aceis, Adrián Trejo. Michael da Silva, Sebastián Jara, Álvaro Tubilleja, Leonardo Barrabaja García 3485, Javier Morales, Franco Crack, Jeremy catorce Barrabaja oficial y Fenekin GD, Sebastián Morales, Taichi Yagami, Alberto Montero siete Castro Ibarra, Patricio Iñaki Carin López Díaz, Luis Giovanni Montoya, Alma en Pena 666, Sebastián Núñez, El Man Pacos, Doctor Primus TF, Ángel Cárdenas, YT y Unas Letras Chinas, Zotegumeme, Al sec Jassen, Animation 23, Alan Tastigamer, mercos Código, Hernán Giordano, Alex Gallegos, Alejandro Alvarado, A Fue Fue, Price, Josh Moffer, en Senpai, Cami Corojas, José Alán Castro, Leo Roldán, Dani Kinga, Lian Sánchez, Mordo Sario, Sialdicenprey, Fernando Mostajo, Adi kraki Juan J C, Luis C. Rodríguez C, Over Yepes, Miguel Echenique y Gabriel Escalantes. Saludados todos los miembros del canal desde aquí, de verdad, muchísimas gracias, de verdad, de corazón.